Otra de las cosas que preguntamos al maestro es, ¿qué es lo más difícil para él al plasmar sus pinceles en el lienzo? Es, también es una confesión que él hizo. Él decía, lo más difícil... La tela en blanco es terrible, decía él. Es como empezar la vida de nuevo. Sí, y el concepto de... ¿Qué hago con esto? Pero había un particular que él decía, es lo más difícil del mundo. Hacer los retratos. Exacto. Pero como decíamos... Él le ponía colores al personaje. Él decía, se mostraba poseso. Le veía a Joao Belange, que es uno de los retratados por él. Le decía, este hombre es azul. Exacto. Y arrancaba en un ataque artístico y comenzaba a poner un fondo azul. Oye, tiene un Gabriel García Márquez en verdes y fucsias. Él es verde. ¿Qué es? Es Macondo, hermano. Yo no sé cómo veía en los Valdés. Fidel Castro es rojo. Lo que haría un pintor inexperto es copiarle el color de la piel para parecerse más. Y Osvaldo le pone, si a vos te dice un pintor, vea, don Robinson, va a hacer un retrato suyo en rojos y amarillos, ¿vos qué le vas a decir? Claro, viva Pepín. Vas a ser Diablo Huma. Es el momento de recontar nuestra historia y abrir los ojos para entender el pasado y enfrentar el futuro. Esto es Historia Viva para Jamás Olvidar.